Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí con esta serie de retro de FIFA y hoy tenemos FIFA 97, este clásico, bueno, de PlayStation, ¿vale? Esta es la versión de PlayStation 1 y bueno, vamos a hacer como siempre, pues un torneo para recordar este juego, ¿vale? Recordemos que tuvimos el 96, ¿vale? Y en este caso pues tenemos el 97. Vamos a ver, pues descubierta, supongo. Es que la cubierta no sé exactamente cómo era. Vamos a probar la descubierta, ¿vale? No sé, ¿qué liga hacemos? O sea, torneo. Torneo de Inglaterra, venga. Vamos a hacer esta vez para... Por gusto de cambiar un poco, ¿vale? Porque siempre hacemos lo mismo. Vamos a coger Manchester United, ¿vale? Vale, grupo A es Sheffield, no sé qué, Nottingham, Soto, Leeds, Wimbledon. ¿En serio? Un grupo de... O sea, un grupo, un equipo de Wimbledon. Grupo B, Aston V, Chelsea, Arsenal, Middlesbrough, Tottenham, Everton. Estos ya los conozco. Vale, hostia. Claro, es que nuestro grupo es más... Sí, nuestro grupo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como el que jugamos con la Juve. Bueno, pues vamos a... comenzar el primer partido, ¿vale? No me he fijado ahora que me acuerdo. En esta época el Manchester estaba chetado, ¿eh? No os preocupéis. Pero no me he fijado en el nivel de dificultad. No sé si habrá. Supongo que sí, pero no sé si habrá más de dos o no sé. A ver si nos lo deja cambiar ahora. Hi, this is Desmond Lynham. You join us live at Virtual Stadium. Today's big match is between Manchester United and Sheffield Wednesday. Both these teams have really been firing on all cylinders recently. This should be a great match. Bueno, parece que han mejorado los comentarios. Vale, pro o semi-pro. Ah, y principiante. Ahora hay tres, vale. Principiante, semi-pro y pro. Vamos a darle a pro. De momento, vale. Dirección del equipo. Ah, vale, aquí... pone la formación, ¿vale? 4-4-2. Alineación inicial. Ah, vale. Ah, vale, mira. Peter Schmeichel, mítico, 94. Neville, Pallister, Bruce, May, Beckham. ¿Qué más? 89, Wood. Ryan Giggs. Irwin, Cole, Cantona. Pff, es que este equipo está... es mitiquísimo este. Roy King. Pff, madre mía. Este equipo es legendario. Scholes. Escuelas. Este mítico es legendario. O sea, este mítico. Este equipo es mítico. Es legendario. Pues nada. No sé cómo... coja jugador. ¿Cómo le doy atrás, tío? Vale, así, vale. Y ya está. Vale, así. Es que no me manejo muy bien con los controles. Thanks very much, Desmond, and good afternoon as well to my partner in the commentary box, Andy Gray. Good afternoon, Joy. The stadium's full. Fans are ready, so am I. Well, two teams who know each other only too well. They've had many meetings in the past, and I suppose this one promises to be as good as the others. I think so, John. I just hope they don't cancel each other out. Bueno, ahora hay varios comentaristas, como veis. Ha mejorado un poquillo el juego, ya tiene pues más polígonos. Los gráficos están mejor. And he keeps getting the crosses in. Oh, what a bad challenge there. And the interception there by Beckham.
Hyde beats his man. Uf, hay que tener cuidado. Pero qué coño. ¿En serio me lo estás contando? Beckham. ¿Qué cojones? Beckham. Mítico. Lo que pasa es que aquí Beckham es moreno. ¿Qué está pasando? Uf, los centros son muy... A ver. No gires tanto, amigo. Claro, es que la máquina se lo toma como que estoy tirando a la izquierda. Hostia, qué grande. Sí, pero esto es diferente, ¿eh?, al anterior juego. Estamos haciendo ridículo. Menos mal que el equipo rival no es mucha cosa, porque si no... Pero no entiendo por qué es tan inútil. Vamos a estar así todo el rato, ¿en serio? No, tiene que haber otra manera, tío. No me encaja. A ver. Vamos a pulsar a lo bestia, yo qué sé. Vale. A ver así. Tiene que... Joder. Buah. Vaya pase, ¿eh? Hostia, estamos haciendo ridículo. Por favor. Es que tira muy poco, no sé por qué. Joder, ya nos han marcado. Ya nos han marcado. Ya estamos haciendo ridículo. Es que tira muy poco. Sigo sin pillar el punto. No hay mirilla como en el... Ah, mira, ahora hay repeticiones. Bueno, a ver. A ver, que no... Tienen que volver todos. Vamos, daros prisa. Manchester United to kick off. Hostia, pero los pases no me gustan nada. No me está dejando jugar en ningún momento. Falta de Neville. Ah, vale, no ha sacado ni amarillo, menos mal. Vale. Por fin tiras bien, Schmeichel. Gracias. Y no lo he pulsado. Realmente ha sido sola la máquina. Menos mal. Es que no debe de detectar bien o algo. Porque no entiendo cómo es que pasa tan poco. Con tan poca fuerza, me refiero. Vale. Es que hay que pulsar, ¿eh? Hay que pulsar. Si le das flojito no sirve, hay que darle bien. Vaya paradón de Schmeichel. Que por cierto es el padre del actual Schmeichel. Vamos. Al ataque, chavales. Oh, casi. Hostia, pero los pases son chungos en este juego, ¿eh? Los han jodido. Psst, chungo. O me da a mí esa sensación. Estamos perdiendo 0-2. Estamos haciendo ridículo, chavales. En el primer partido. Va a ser como el anterior, lo estoy viendo. Que no nos clasificamos. Somos un desastre monumental. Irwin. Joder, hace el centro ahí. Qué desastre. Vamos, hombre. Mira, hay publicidad ahí del juego de la NHL de hockey. Mítico también. Fin del tiempo, fin de la primera parte. Hemos hecho ridículo, chavales. Animación ahí, que no falte. Ningún FIFA de estos años. Vamos a bajar la dificultad, si me lo permitís, por favor. Si es que me deja, claro. Que
me da la sensación de que no me va a dejar. Falta, si es, me da que aquí no está o no me deja, no sé. A ver. Pues me da que... Ah, bueno, es verdad que es aquí, es aquí. Vamos a poner principiante, ¿vale? Para empezar. A ver si remontamos, por favor. Es que los pases son chunguísimos. Vale, ahora sí. Ahora me cuadra más esto. Buen pase ahí. Buen pase. Tira desde ahí, coño. Claro que sí. Uf. Tiro ahí un poco raro, la verdad, el tiro. Sí, pero no sé, no sé si es del mando o de, del control. No sé qué le han hecho, la verdad. No, no me gusta mucho de momento el cambio. Bueno. Ahí está bien, esos pases sí son buenos. Pero es que hay que pulsarle, hay que pulsarle más de lo normal. No se parece nada este FIFA al FIFA actual, ¿eh? Pero nada. Y nada. O sea, lo que es el control me refiero. Porque los pases... hay que forzarlos todos mucho. Vamos a ver si funciona. Si es que me dejan. El tiro desde la esquina, ¿vale? La táctica que no falla, no falló en el anterior juego. A ver si en este... Joder, vaya pase. Beckham. David Beckham, chavales. And the interception there by Waddle. David Beckham, el pelo más negro que... Well played. Neville. Good movement across the pitch. Vamos a ver, oh, me ha salido ese pase. Pero robásela. Joder, estos principiantes, en serio. Estoy flipando. Vamos. A fair challenge by Sheridan. De Gruyser got his head to it. Joder, está jodido, el juego. And he keeps getting the crosses in. Tira desde ahí, coño. Bueno, no parece que funcione, ¿no? Los tiros. Toma, te edita ahí. Right. A telling pass by Cantona. Bueno. Bueno. Ah, venga ya, tío. Es que parece que tiene un problema en las piernas. Well collected by Blinker. Well played. Good ball by Cantona. Buah, y se va afuera, será hijo de puta. Vale, en este juego lo que pasa es que sí, que más o menos te da la sensación de que tienes que pasar más, ¿no? Y como que los tiros desde fuera del área son muy raros, ¿no? O sea, no acabo de pillarlos. O a lo mejor es que estoy dándole mal con el botón de centro en vez de tiro. Mejor del partido, Bright, que no lo conoce ni su abuela. Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Con este nivel de dificultad me vais a perdonar, pero es que no, se me da fatal.
Así que vamos a seguir. Vale. Tío, ¿en serio hay un equipo de Wimbledon? Hombre, sí tiene que haberlo, ¿vale? Evidentemente, pero... Hostia, me sorprende verlo aquí, no, no lo había visto en mi vida. Pues sí, evidentemente tiene que haberlo. Hay equipos de todos los lados. Bueno, contra el Leeds, este ya es más, no sé, un poquito mejor que el anterior. Pero bueno, yo creo que si empezamos bien y tal con el Manchester United, joder, en este año creo, o sea, no sé si es en este o en el siguiente. El Manchester ganó la Champions, ¿vale? Por eso suelo coger más o menos a los mejores y tal, porque es que con este nivel de dificultad cojo uno peor y adiós. Today's big match is between Manchester United and Leeds. Both these teams have really been firing on all cylinders recently. This should be a great. Bueno, pues estos comentarios y tal ya están mucho mejor, mucho más currados. Hay varias personas. No solo el principal comentarista. Y el más o menos los gráficos son más parecidos ya al FIFA 98, ¿vale? Que es el que para mí el que dio el salto más brutal. Bueno, vamos a ver. Vamos, Beckham. Ese es Beckham. Lo que pasa es que estoy viendo algo que no me gusta, entre comillas, ¿vale? Tampoco es para tanto. Oh, vaya para dónde. Los dorsales. Ah, no, los dorsales están bien, vale. 14, sí. Es que hay alguno que tiene 0-0. Y hay otros que están bien, entonces no lo entiendo. Mira, 0-0. No me tiene lógica, sinceramente. Evidentemente no, no tiene ninguna lógica. Y ahí en cambio otro que pone 14, yo que sé, o algo así, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, de aquella no se podía hacer lo de... Oh, venga ya. Lo de... Tarda mucho tirar la animación. Lo de pasa el hueco no se podía hacer, ¿eh? Ah, vale. El centro ya está más curradito, más tal. Por lo que estoy viendo. Bueno, pues... O sea, a ver. Centrito ahí. Okay. Oh, venga ya. Uf, es que me está costando marcar en este juego. Cambia bastante con el anterior. El tema de los pases y tal sigue siendo un desastre. Para mí no me gusta de momento. Bueno, ahí sí he estado bien, pero si lo pones en pro es muy chungo pasar. Me parece exagerado. Pero luego el tema de los tiros creo que tarda demasiado en la animación. Ese es mi punto de vista. Vamos a ver. Paradita ahí de Schmeichel. No empecemos, por favor. La camarita de los huevos. Buen pase. Eso no era un pase al hueco, eso era una mandarina a la banda. Bueno, ya se empieza a calar con el puto Fraps, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuidadín, cuidadín. Vamos. No solo se cala por eso, realmente. Porque con el Spiro, por ejemplo, me dura más. No se cala tan pronto.
cuando estoy grabando. Pero con este, pues estos FIFAs antiguos, no sé por qué. Las ROMs deben de ir como el culo, no sé. No es el motivo. Realmente. Buen pase ahí. Uf. Vamos, vamos. Coming up to half time and still no score. Bueno. Vale, creo que ya empiezo a pillarle el truco a robarle el balón al rival, más o menos. Bueno. Joder, es Michael, no me molestes ahí, tío. Buah, vamos. Buena, buen pase, crack. Beckham. Vamos allá. Pasecito ahí a la nada. Ah, no se mantiene el balón. Ya no hace esas locuras. Qué putada. Bueno, fin del tiempo. Y seguimos sin marcar, chavales. Es un desastre, pero vamos, descomunal. Vamos a regresar. Kickoff by Cole. Vale, no quería pasar ahí, pero vale. Haz lo que te dé la gana. Juego. Buen pase. No es fuera de juego. Y no marca gol, tío. La Giggs, por favor. Giggs, por favor. Those long kicks by the goalkeeper are causing some concern. Vamos, ahí está. Pasacito. Exacto, pasa ahí. Wow. De aquella manera. That's a great bit of play. Trouble here. Too many short passes. They need to be a bit more direct. Brilliant pass. Bien. Vamos. Me la quita. Bueno. Tira desde ahí. Joder, qué tiro más inofensivo, macho. Es que yo ya no sé qué le pasa fuera del área a este juego. Toma, entra de ahí. Bueno, buen bloqueo. Vamos. Joder. No quería pasársela ahí, evidentemente. Pero no me hace caso la máquina. Puto. Dios. Aquí soportando el lag al grabar y el control de mierda. Vale, esa es buena. Vamos. Strong play, strong play by Pallister.
Buen pase. Splendid pass. Vaya tío. Vaya. A ver si podemos aumentar, yo que sé, la potencia. Apretando más el botón. Voy a intentarlo, ¿vale? Golazo de Cantona. Vamos, joder, por fin, coño. Vale, ya veo. Fuera del área, creo que hay que apretar el botón muchísimo. Y dentro, pues, más o menos con darle al círculo ya marcas. Prácticamente. ¿Qué pasa? Que el control en lo que se refiere al anterior juego es muy diferente. En el anterior juego, tirar desde dentro del área era muy difícil, siempre te la quitaban. Y en este, como que cuesta más desde fuera del área, no sé, no me da la sensación de que no es tan fácil. Pero vamos a seguir probando, ¿eh? No os creáis que vamos a tirar la toalla con los tiros desde fuera del área, que tiene que ser posible de alguna manera. Ahí estamos. Bueno, una chaval. Wow. Vamos. Vale. Y luego editaré partes en las que se cale el juego, ¿vale? No os preocupéis. Salvo este partido, ¿vale? Que lo voy a dejar entero. El resto las voy a editar, ¿vale? Con las mejores momentos y ya está. Porque va muy lento. Vamos a ver. Vamos a enviar un centrito. Ahí está. Un centro. No sé si. Sí. Va bien, va bien. Está solo. Está solo. Vamos a tirar desde ahí. Qué tiro de mierda, tío. Vale, hay que apretar muchísimo. Ahí el balón. Buah, genialidad lo de perder el tiempo para que piten el final, ¿eh? Genialidad. Ha sido espectacular. Bueno, pues más o menos ya tengo una idea. Para los tiros hay que apretar igualmente muchísimo el botón. El mejor del partido de Cantona, evidentemente, que es el único que ha hecho algo. Que es marcar gol. Que es básicamente la esencia del fútbol. Y nada, seguimos. Vale, contra Wimbledon. Partiditos de tenis. Nada, Wimbledon tampoco es nada del otro mundo. Voy a cambiarle también el tiempo, ¿vale? Vamos a pasar a 2 minutos para que dure menos. This is Desmond Lynam for EA Sports bringing you today's big game between Wimbledon and Manchester United. It's a little cloudy this afternoon, but hopefully the rain will hold off until this match is over. Bueno, principiante. De momento los grupos principiantes. Luego ya si eso. Pues mira, lo que es el inicio de lo que es la presentación del partido y tal. Aparte de estar muy bien. Me refiero a que no se cala. Se cala más bien tirando al partido. Sí. Oh, vaya pase. Maravilloso. Ale, a comer gol de Cantona. Ya le he pillado la idea. Con los centros, además, en este modo de dificultad, me da la sensación de que la máquina no hace nada. Bueno, ahí tenemos la publicidad del, como dije antes, del hockey, que tiene su propia saga de sports de hockey, como FIFA. Hombre, no sé si seguirá haciendo juegos de esports
NHL de hockey, pero no sé, no tengo ni idea. Como eso es en Europa, pues como que no triunfan mucho, son como Madden, incluso Madden tiene más popularidad. Bien, se acabó el partidito. La verdad es que pude haber marcado algo más, pero bueno. Difícil teniendo en cuenta que sigo sin pillar los tiros. Y desde lejos, además, parece que no es tan fácil como el anterior juego. Pero bueno. Cantona, nombre del partido. Vale, no vamos tan mal. De hecho, vamos empates con el primero y el segundo. Yo creo que tenemos posibilidades. Bueno. Quedan dos partidos del grupo y claro, nos vamos a clasificar seguramente, así que quedarían las eliminatorias, ¿vale? Los playoffs y bueno, a ver, en las eliminatorias voy a subir el nivel de dificultad, ¿vale? Para que no sea esto tan fácil. Andy Gray and John Motson. Thanks very much, Desmond, and good afternoon as well to my partner in the commentary box, Andy Gray. Good afternoon, John. The stadium's full. Fans are ready. They're ready. So am I. Well, two teams who know each other only. Final whistle. Bueno, en este partido pues no ha habido ninguna jugada interesante realmente y por eso hemos quedado empates. A ver, yo jugadas interesantes le llamo goles y tal, porque bueno. Es que los tiros, ya sabéis, en esta época, pues más o menos todos eran iguales, ¿vale? Entonces, bueno, no me tiene mucho sentido poner 50.000 tiros ahí de resumen del partido, porque bueno. Así que bueno, solo ponemos los goles y tal, y nada. Este partido, ya os digo, ha sido terrible, ha sido... Bueno, lo he jugado sin grabar, o sea, sin grabar esa parte y va más rápido, es verdad, va mucho más rápido. Pero claro, el cambio se nota, el juego realmente, la velocidad del juego es mucho mayor y el juego exige más. Vale, vamos a seguir con el siguiente partido, sería el último, contra el Notting F. Hostia, este es bueno, ¿eh? Comparado con el resto. Este es un poco mejor. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. Hi, this is Desmond Lynham. You join us live at Virtual Stadium. Today's big match is between Manchester United and Nottingham Forest. Lo de Virtual Stadium, pues lo dicen por el motor gráfico tal, como en el anterior juego, que se llamaba eso, Virtual Stadium. En vez de decir, pues bienvenidos a EA Sports, un rollo así, ¿vale? Como dice en la actualidad, pues Virtual Stadium. Hostia, he elegido mal el control, tío. ¿O no? Ah, no, es que jugamos de blanco, vale. Bueno, blanco, gris. Bueno, otro empate. No sé qué me pasa. No soy capaz de marcar, macho, este juego. El portero, no sé. Es un muro, es infranqueable. O como se diga. Infranqueable. Geeks. Thank you.
Bueno, pues hemos obtenido 8 puntos con 2 victorias, un empate. No, 2 empates y una derrota. Creo que nos clasificamos. Estamos segundos, pues por lógica, deberíamos. Vale, estamos clasificados. Bueno, aquí veis que la romba mal. Esta parte está negra. Pero bueno. Hostia, justo. Ah, no, no. Nos toca contra el Coventry. Vale, vale, vale. Pensé que nos toca contra el Nottingham. Pero no puede ser porque estaba en el mismo grupo. Bueno, pues contra el Coventry. Que bueno, no parece tan difícil, ¿no? Sobre todo por la defensa, es bastante malo en su defensa. Podríamos aprovecharlo. Pero esta vez voy a subir el nivel de dificultad a semi-pro. Exactamente, a semi-pro. Manchester United and Coventry. It's an absolutely perfect evening for football. And this game is likely to be played. Y esta vez no sirve un empate, porque estamos en eliminatorias. And a game as important as this one, Desmond deserves the evening insight of Andy Gray, and it's going to be quite a night, Andy. Andy. Well, good evening, John. Good evening, John. Stadium's full. Vamos allá. Bueno, gol de Ashley Cole. Por fin. A ver si pone la repetición. Por fin, ¿eh? En la segunda mitad, además. Bueno, fue un centro ahí, ¿vale? Y gol. Básicamente, no tenía mucho más. Otro gol de Cole. Ahora sí estamos jugando bien, la verdad. Ahora estamos jugando mejor. Mira el bailecito que se pega. Increíble. A ver, las animaciones de este juego en las celebraciones son un poco cutre. En las celebraciones, digo. Son un poco cutres. Pero ese bailecito me ha gustado. Ese bailecito estaba currado. Otro gol, el tercero. Sí, señor. Vale, ya tengo la técnica definitiva. No sé si en el modo dificultad pro funcionará. Hat-trick de Cole. No sé si funcionará en el modo dificultad máximo y tal, pero bueno. La técnica básicamente es centrar desde atrás, hacer un centro ahí bastante largo. Y no sé por qué la máquina se vuelve loca y no defiende. Y gol, ya está. O sea, no tiene mucha cosa. Vais a verlo ahora. Bueno, no se ve el centro, ¿vale? Pero bueno, más o menos lo veis. Vale, el partido ya se ha acabado, hemos ganado. No problem, la verdad, ha sido bastante fácil, la verdad. Ya me he acostumbrado a eso de engañar a la máquina un poco. Un poquillo, no sé si funcionará con el resto de equipos. Bueno, ahora justamente el Nottingham este, que no sé qué equipo es, la verdad, no lo conozco, de Inglaterra. A lo mejor seguramente pues tiene cierta fama allí, pero este no lo conozco en concreto, la verdad. El Newcastle evidentemente sí. Pero por ejemplo el Soto no lo conozco. Hombre, el Tottenham pues sí, evidentemente lo conozco. Y el Manchester City. Estoy viendo ahí que ya se han clasificado. De hecho ya han jugado, a este lado ya ha jugado. Le ha ganado el Tottenham al Arsenal. Y el Manchester City al Blackburn. Está guay. Bueno, pues vamos a seguir con el Nottingham este, el Nottingham F. Bueno, el Nottingham es un poquillo mejor que la mayoría de los que nos hemos encontrado. Sobre todo, creo que el anterior, que tenía ese fallo en defensa, un rollo así. Este es un poquito mejor, pero bueno. Vamos a poner pro, ¿vale? Nottingham, creo que dijo Nottingham Forest.
and John thanks very much Desmond, and good afternoon as well to my partner in the commentary box, Andy Gray. Well, good afternoon, Joy. Stadium's full, fans are ready. So am I. Now, this is not the first time the clubs have met. Vamos allá. If it's anything like a jugar. Bueno, faltita, tarjeta amarilla, Bruce. Uf, este modo de dificultad es mucho más difícil, No me gusta, porque es que empezamos con este modo de dificultad y los pases son difíciles, los centros son difíciles, pero a un nivel muchísimo mayor. Hay que apretar el botón de una manera un poco chunga, no sé. Es un poco más difícil, pero bueno. Buah, vaya golazo me acaba de marcar Campbell. Vaya golazo de cabeza ahí. Uf. Es que este nivel de dificultad para mí, no sé, no lo termino de ver. Me parece demasiado difícil. Para mí, ¿no? Ahí de cabeza. Vaya gol. Bueno, nos han eliminado. Serán putos. Nos han eliminado, pero bueno, el juego va muy calado. Cuando estoy grabando, cuando no, pues no. Aunque no he grabado mucha cosa y bueno, más o menos he podido jugar bien, ¿vale? A lo que es con la velocidad normal del juego. Al subir al nivel de dificultad pro, que es muy difícil para mí, pues se me ha jodido todo y se me ha jodido el partido. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, vale? Es lo normal, ¿vale? Y nada, lo vamos a dejar aquí. Seguiremos con más FIFA Retro, ¿vale? Y nada, también con otros videojuegos. Hasta la próxima. Adiós.